Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Vamos a ver la película 1, 2, 3 de Billy Wilder, que como saben ustedes es uno de los favoritos del programa Qué grande es el cine. Un Billy Wilder con todo su equipo, es un auténtico Billy Wilder, puro Wilder. Tenemos a Alexander Trauner haciendo los decorados, además aquí uno bastante complicado. Tuvo que hacer el aeropuerto de Berlín, a Daniel Fapp, que es un fotógrafo estupendo, que ya había ganado el Oscar con West Side Story, y que aquí hace un trabajo en blanco y negro espléndido, me parece que estuvo nominado para el Oscar, su montador favorito, Daniel Mandel, uno de los mejores, el del apartamento, etc., escribe con Diamond una obra de Molnar, es decir, un Billy Wilder en todo su apogeo, además, en un momento de creación extraordinaria. Pero, para mí, y tengo que decirlo porque yo soy un Wildiano en absoluto, me parece que hay un error de casting absoluto en esta película, y es el de James Cagney. Creo que James Cagney hace que esta película parezca excesivamente precipitada, excesivamente rígida a veces, tiene una dinámica que se le escapa de las manos. Yo siempre que veo esta película pienso en Walter Matthau. Bueno, creo que sería otra película, solo con el mismo texto, con los mismos diálogos, el mismo guión, por supuesto, pero con esa manera de mirar y de moverse y de caminar de Walter Matthau, creo que sería distinta. James Cagney aporta una tensión, a veces innecesaria, es una tensión que viene de los años 30, yo diría, de aquellas películas de la Warner, donde hacía aquel gángster tremendo, y por supuesto, James Cagney es una de las estrellas del cine americano, pero me parece que en esta película quizá puso algo más o sobreactuó demasiado e imprime toda la película de un ritmo que a veces no es el deseable. Pero bueno, esto es una opinión mía. Por supuesto, hay escenas maravillosas, diálogos inolvidables, hay un secretario de bebidas para las antologías y hay un mundo de Lubitsch que permanece incluso en aquellos tres tipos que aparecen. Pero bueno, para hablarnos de esta película de Billy Wilder, está con nosotros Miguel Marías, un hombre que le admira tanto o más que yo a este gran director. Y Miguel, buenas noches. Buenas noches. Háblanos algo de esta producción de los Miris, que además era con los que trabajaba entonces don Billy Wilder. Sí, montó aquí una productora alemana, una AG, una llamada Pyramid, que era el mismo, supongo que con Diamond, ¿no? Y asociado con los Miris y capitalizando el éxito del apartamento, hizo esta primera película, que hay que decir que es la primera película que fue mal económicamente de un periodo en el que entra a partir de ahí Wilder, en el que empieza a hacer películas que no van bien económicamente. Creo que Irma Ladús no fue muy bien, Kiss Me Stupid fue un desastre, y En bandeja de plata, que es la siguiente, también fue mal. O sea, que entra en una etapa que a mí es de las mejores etapas de su carrera y que, sin embargo, pues le colocó en una situación muy difícil. Yo debo decir que esta película ha sido víctima de por lo menos tres malentendidos, al que tú has añadido uno más, a mi gusto, porque discrepo completamente en lo que dices de James Cagney. Yo creo que es una película pensada para Cagney, que además lo sacó de su retiro y que fue su última incursión como protagonista en el cine, que determina efectivamente el ritmo de la película. Yo creo que es la película probablemente más rápida de la historia del cine y con diálogos dichos más rápidamente. Yo creo que supera incluso a Luna Nueva de Hawks, y creo que es perfectamente adecuado para hacer del jefe de la Coca-Cola en Berlín. Yo no me hubiera creído nunca, como representante del capitalismo americano y como gran hombre de negocios, a Walter Matthau, que yo creo que está muy bien para el abogado leguleyo triquiñuelas de bandeja de plata, pero no le veo en este papel. Es demasiado poco diplomático y tiene cara de malo, y no como este, que tiene cara de perro dogo, y que ese ritmo endiablado que mete, y que en algún sentido hay que tener en cuenta, yo creo que también tiene algo de representación del propio Billy Wilder, porque uno de los papeles que hace es también, podría ser, de un director de cine de tipo dictatorial, de esos que dan órdenes y organizan, improvisan sobre la marcha, etc. Y creo que es una película que ha sido víctima fundamentalmente un poco de su posición política. Se leyó en el año 61 como una película anticomunista, lo cual me parece un grave error, porque es una película anticomunista, anticapitalista, antiamericana, antialemana, antirrusa y ante lo que se le eche por medio. No se libra a nadie, ni los niños, ni los viejos, ni las señoras, ni los casados, ni los oficinistas, absolutamente nadie, ni los ex-nazis que están confundidos con los nuevos desarrollistas
del milagro alemán, ni nadie. Yo creo que es una película que no deja títere con cabeza y que en ese sentido se ha asimilado a veces, porque intervino además en el guión con Charles Brackett y con Walter Reisch, con Ninochka de Lubitsch, y yo creo que es una película que tiene muy poco que ver con Ninochka, aparte de los tres rusos y de un par de paralelismos. Creo que es una película que no tiene nada que ver, que la posición de Lubitsch es claramente preferir el amor y las relaciones personales a cualquier tipo de política, y que la posición de Wilder es realmente un ataque en forma contra todo el mundo. Yo siempre he pensado que varias de las películas últimas de Billy Wilder, empezando por El apartamento, deberían ser declaradas de utilidad pública y de visión, si no obligatoria, que yo creo que nunca hay que obligar a nada, por lo menos recomendada para saber el mundo en el que vivimos, porque cuando a mí me preguntan mis hijos qué es el capitalismo, yo les diría, y me ahorraría muchos discursos, que vieran El apartamento. Esta podría servir también de paso unos como 40 años de antelación para preguntar qué es la globalización y otras varias cosas por el estilo, que yo creo que Wilder las ve con una visión realista propia de alguien que ha vivido ya mucho y en momentos muy turbulentos de la historia. Creo que es una película que, aparte del ritmo y de la eficacia que tiene como sátira, yo creo que es una sátira totalmente deshumanizada, es decir, no hay ningún personaje por el que pueda sentir prácticamente ningún afecto, salvo esta nueva Liselotte Pulver, convertida en Lilo Pulver, que no se parece nada realmente a la que descubrió Sirk como inocente enamorada en Tiempo de amar, tiempo de morir, pero que está fantástica también. Y creo que es una de las películas que, después de verla 11 años a lo largo de estos últimos 41 años, pues sigue pareciéndome tan viva y tan actual como lo fue en su momento, lo cual ya es un mérito que me parece sumamente considerable. Creo también que es una película... ¿11 veces? Sí, sí. Es que han dicho 11 años. Ah, 11 veces en 41 años, sí. Bueno. Y luego hay otra cosa que creo que es una película muy típicamente de Billy Wilder, en el sentido en que todos los personajes de la obra de Wilder para mí se pueden dividir entre los que se dejan arrastrar y los que arrastran. Y en esta película hay varios ejemplos de las dos cosas. Creo que es un tema que lo ha planteado desde muy pronto. Hay ejemplos muy claros de gente que se deja arrastrar desde Días sin vida o El crepúsculo de los dioses, y hay ejemplos de arrastradores natos, como casi todos los que ha interpretado en su obra Walter Matthau, por ejemplo, tanto el de En bandeja de plata como el de Primera plana, o como el Kirk Douglas de... ¿cómo se llamaba? El carnaval. El gran carnaval. The Hole, se llamaba eso. Sí, Ace in the Hole en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? El gran carnaval. El gran carnaval y Ace in the Hole. Pero aquí tuvo otro título. Aquí se llamaba El gran carnaval. Y bueno, y son dos. O el William Holden de Traidor en el infierno, que también. Stalag 17. Otro de estos personajes. Y creo que esa especie de dicotomía en el mundo entre esos dos tiene una virtud que es rara, que es que no convierte en inocentes y víctimas a unos y a los otros una especie de verdugos. Normalmente estos segundos aparentes verdugos, los líderes, suelen ser seductores y los otros son siempre cómplices, porque siempre lo hacen para ganar algo en medio. Muchas gracias. El gran carnaval, En bandeja de plata, esta otra que has citado tú, maravillosa ahora, ¿cuál es? La de... No, Sunset Boulevard y estas conocidas. Una en blanco y negro. Traidor al infierno. A mí me parecen absolutas obras maestras esas. Y hay otra que yo quiero, a ver si lo podemos poner en el programa, en bandeja de plata la vamos a poner, que es Testigo de cargo, que me parece una de las obras maestras. Otra manipuladora máxima. Asombrosa. En este caso, mujer. Una fantástica película. Luis Alberto de Cuenca, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a ver, dinos algo de 1, 2, 3. Pues vamos a ver, lo primero que debo decir es que he disfrutado muchísimo volviéndola a ver. Yo no la he visto 11 veces, pero la habré visto 3 o 4 veces. ¿A qué ibas a decir 10? Y la verdad es que ahora voy a volverla a ver por quinta vez y estoy entusiasmado ante esa perspectiva, porque es una película que no ha envejecido nada, coincido plenamente con Miguel, y que me parece absolutamente actual en el marco este de la globalización en que estamos, en ese capitalismo salvaje del que todavía dependemos. Y también opino como Miguel que esa especie de vitola que puede tener de filme anticomunista es errónea, que es un filme anti todo,
y en ese sentido creo que también radica su actualidad, ¿no? Porque no deja bien a los alemanes, no deja bien a los comunistas, a los capitalistas, a los norteamericanos, etcétera, etcétera. Sí, me alineo también con Miguel, perdóname, José, mi defensa de James Cagney. Claro, claro. James Cagney me parece que está perfecto. Y además hay otra cosa que hay que decir, que si no le gusta a uno James Cagney en ese papel, probablemente a quien tendría que echarle la culpa es a Billy Wilder, porque Billy Wilder lo pensó fundamentalmente para él. En ese sentido, lo persiguió, lo sedujo, era un gran seductor Wilder, hasta que bueno, pues dijo que sí, un hombre que estaba semi-retirado de la actividad cinematográfica, sí, sí, y que no volvería hasta Ragtime en el 1981 a hacer un papel y ya no de protagonista. De hecho, hay una anécdota que se cuenta en todos los libros que glosan esta película acerca de unos amigos que estaban navegando en Estados Unidos probablemente con el barco del propio Cagney. Y le dije, bueno, no te decimos nada porque tú estás trabajando. Y el tío le entró una auténtica gana, un deseo ferviente de volverse a Estados Unidos. Y de hecho, en cuanto acabó la película, fue una película compleja de rodar, porque el propio Cagney tuvo problemas con Wilder. Decía que era una persona excesivamente presionante y que realmente pues, no se sintió cómodo durante el rodaje y le hizo abandonar definitivamente el cine hasta 20 años después, de modo que tenía 61 años, entonces James Cagney estaba en un momento bueno. Yo creo que sí da el papel, esa especie de bulldog que ha dicho Miguel, me parece que está perfecto para un ejecutivo de la Coca-Cola. Y hay una cosa que quería decir para terminar y es que Wilder quiso hacer inmediatamente antes de 1, 2, 3 un proyecto que no le salió, y es rodar con los hermanos Marx, una película que se iba a llamar Los hermanos Marx en la ONU, desternillante, delirante, unos hermanos Marx que todos estaban en la sesentena y que se iban a morir muy pronto, porque primero fue Chico, después Harpo, Groucho fue el que duró más, pero realmente no pudo ser por una serie de razones y inmediatamente después por la muerte de Chico. Pero creo que todo ese tono delirante que está en las películas de los hermanos Marx está en 1, 2, 3. Esa especie de chiste continuado desde que enchufas el televisor, si lo ves en vídeo, o en cuanto aparece en la primera imagen en un cine o en una sala cinematográfica, hasta el final, te tiene completamente sumido en un ambiente de gag continuo y de chiste continuo. Y eso a algunos espectadores les puede parecer enfadoso, pero yo que soy un auténtico fanático del gag cinematográfico cómico y de la comedia loca y delirante, me fascina 1, 2, 3. Lo he pasado bomba volviéndola a ver, lo voy a pasar ahora mismo fantásticamente viéndola, y es una película que además es bueno verla muchas veces, porque como el número de chistes es prácticamente infinito, siempre se te queda uno por aprender, y entonces es bueno volverla a ver. Yo soy un auténtico entusiasta de esta película. Muy bien, pues te daremos una Kremlin cola. Una Kremlin cola. Juan Miguel López, buenas noches. Hola, no me digas nada, James Cagney, ya estoy en... Ah, no, estamos empatados. Estamos empatados porque yo también creo lo que tú crees. Somos dos, dos. Bueno, vamos a ver qué se puede decir a última hora. Como tú sabes muy bien, José Luis, yo he hecho mío un verso de Silvia Plath que dice: la perfección es terrible, no puede tener hijos. En ese sentido, yo no soy muy partidario de Billy Wilder porque creo que hace películas perfectas, aprisionadas en guiones que también previamente eran perfectos. ¿Qué llamo perfección? Pues llamo perfección a la adecuación entre lo que se persigue y lo que se consigue. ¿Y qué es lo que me gusta a mí? Pues a mí me gustan esas películas, como tú sabes, misteriosamente imperfectas, en las que parece que el espíritu del que las hace está dentro, que llevan más allá de lo que quería decir el autor y que incluso están fuera del tiempo. Y a mí, si algún defecto creo yo que tiene 1, 2, 3, que me parece en principio para plantear ya posiciones, un panfleto perfecto. De acuerdo con lo que habéis dicho vosotros, no por una sola cosa. A mí me parece que está demasiado ligada al año 60, que hay que ponerse en el lugar de las ideas o de las ideologías que había en el año 60 sobre el comunismo, sobre el capitalismo, sobre el imperialismo yanqui, para entenderla en su absoluta profundidad.
Buena prueba de que la película más o menos va por donde yo digo es que, como ha dicho Miguel, la película no tuvo ningún éxito comercial, incluso tuvo una crítica muy dura. Y la crítica estaba basada en una razón. La crítica decía que no se podía jugar con algo que había hecho sufrir a tanta gente. E incluso Billy Wilder cuenta en uno de sus libros autobiográficos, cuenta que una amiga llegó a decirle a propósito de esta película: la próxima vez espero que haga chistes sobre el cáncer de pulmón, cosa que le dejó completamente desconcertado y que de alguna manera entra en ese mundo de pequeños fracasos que empieza a tener a partir de ese momento. Yo estoy de acuerdo contigo lo de James Cagney, pero de todas maneras es que Billy Wilder, como sabéis todos, la película está basada en una obra de Molnar, y Molnar tenía una puntuación en esa obra que decía que la interpretación debería hacerse molto furioso. De tal manera que Cagney, por lo visto, ensayaba los diálogos detrás de unas bambalinas bailando clac para coger el ritmo del clac y poder decir esos diálogos tan precipitadamente. Bueno, en cualquier caso, como creo que es una película perfecta, vamos a tener un buen coloquio. Bueno, muy bien. Aquí tienen ustedes una película perfecta, dice mi amigo Juan Miguel Lamet. En cualquier caso, es un Billy Wilder. Y es un Billy Wilder en pleno periodo creativo, es decir, con una enorme ganas de hacer películas. Las ha tenido siempre, pero siempre también da la impresión de que las últimas películas, Buddy Buddy, aquí un amigo, ya no era este Billy Wilder con tanta fuerza que podía manejar por encima de todo un equipo y tenerlos en tensión, que a lo mejor, como dice mi amigo Miguel Marías, es un poco el reflejo de él como director, ¿no? De todas formas, yo creo que es una película llena de hallazgos, sobre todo a nivel de puesta en escena, de manera de cómo rodaba él, con una soltura quizá mucho mayor que en otras, pero también, y esto lo vamos a poder discutir luego, creo que apura excesivamente los gags, cosa que su gran maestro Lubitsch no llegaba a tanto. Es decir, las carreras, persecuciones de los coches, a lo mejor sobran unos fotogramas, pero él, yo creo que estaba muy convencido de que esta era una película que iba a ser un gran éxito por el tema, en primer lugar, y luego por cómo él había desarrollado el tema. Creo, como dice Lamet, que el guión es espléndido, de estructura, de diálogos, con aciertos espléndidos, que quizá al llevarse ese ritmo tan veloz es necesario que lo digamos un par de veces para poderle sacar partido a todas las frases, porque claro, si no, el secretario de refrescos se te olvida que es secretario de refrescos. En cualquier caso, es un Billy Wilder espléndido, y habrá tiempo de hablar de lo de James Cagney, que debe ser una manía personal mía o tuya, cuando ellos dicen que está estupendo, y evidentemente era un actor con un enorme prestigio y con una enorme fuerza, y que en otras películas, con Robert Wise haciendo westerns, no tenía ese tempo. Yo creo que, de todas formas, para mí es uno de los poquísimos errores que ha cometido Billy Wilder de casting. Quizá también Humphrey Bogart, que es otro de los actores que más me gustan, en Sabrina. Es difícil que una chica deje a William Holden por Humphrey Bogart, ¿no? Ahí era, tenía que ser Cary Grant, ¿no? Que es un poco... En cambio, en Ariane, bueno, está bien Gary Cooper, ¿no? Pero también Cary Grant hubiera sido ideal. Pero bueno, estos son bobadas que decimos ya cuando hablamos. Vamos a ver la película de 1, 2, 3, prepárense. El ritmo es frenético desde que empieza hasta que acaba. Por primera vez yo en una película de Billy Wilder hubiera querido que el guión se hubiera desarrollado de una manera más liviana, no a esa velocidad tan grande. Pero bueno, esto son cosas que ni siquiera uno debía de decir por respeto al maestro. Con todos ustedes, 1, 2, 3... de Billy Wilder. Habría de decir uff. Fin de la película. La película es del año 61 y es una película que está muy centrada en un momento especialísimo de la historia de los Estados Unidos y de la historia de Europa. Y de la historia también, por qué no decirlo, de la Unión Soviética. ¿Qué ocurría cuando Billy Wilder, con su amigo Diamond, se ponen a escribir y luego a filmar esta película?
Por ejemplo, es el año que muere el rey de Marruecos, Mohamed, y le sucede su hijo Hassan II. Estados Unidos rompe sus relaciones con Cuba, o sea que también es un dato de la película. Se estrena en España el séptimo sello. La Unión Soviética lanza una sonda hacia Venus, por eso también se hace referencia a nosotros, llegaremos antes. Kennedy nombra a Henry Kissinger consejero especial en temas de seguridad, algo que no le iría muy bien a Allende, por ejemplo. Huelga en Altos Hornos de Vizcaya, se reclama el salario mínimo de 100 pesetas. En Jerusalén comienza el juicio contra el criminal nazi Adolf Eichmann, detenido en Argentina. Anthony Mann rueda en España el Cid con Charlton Heston y Sofía Loren. Película del año, West Side Story. Robert Wise, que acapara todos los Oscars, salvo uno que recibe Maximilian Schell por Vencedores o Vencidos. Título que yo nunca he entendido, de la película Juicio en Nuremberg. Además, con intervención, ¿Vencedores o Vencidos? ¿Cómo Vencedores o Vencidos? Bueno, la competencia es fuerte ese año, porque es el año de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, de Piper Laurie con El Buscavidas, Geraldine Page con Verano y Humo, Natalie Wood en Esplendor en la Hierba, pero gana Sofía Loren. Así está Europa, con dos mujeres, la Chiochara. El Real Madrid se proclama campeón de la Liga de Fútbol con la puntuación máxima jamás alcanzada hasta entonces. España también asimila el escándalo Viridiana, que ha obtenido en Cannes la Palma de Oro. La crítica de Cannes premia La mano en la trampa de Leopoldo Torre Nilsson. Primer premio Formentor de novela lo consigue García Hortelano con Tormenta de verano. Muere en Los Ángeles el actor Gary Cooper. Estaba preparando una versión de Don Quijote con guión del español Carlos Blanco para Samuel Bronston. García Márquez publica El coronel no tiene quien le escriba, una de sus grandes obras. Aparece la novela Sobre dioses y tumbas de Sábado. Muere a los 85 años el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, autor del Yo y el inconsciente. Anquetil gana el segundo Tour de Francia. El Atlético de Madrid se proclama campeón de Copa. Muere Hemingway, autor del Viejo y el Mar, Adiós a las armas, etc. Y ya digamos, pues para terminar, que en Venecia, y por ahí va el cine europeo, gana el año pasado en Marienbad, de Alain Resnais, que es su León de Oro. Y se descubre una obra y un director de gran éxito, no tuvo tanto éxito luego, que es Hermano Olmi, con la película El empleo. Fallece el humorista americano James Thurber, autor, entre otros relatos, de La vida secreta de Walter Mitty. Floyd Patterson vence por KO a Tom McNeely, conserva el título de Los pesados, que luego perderá poco después, y el Partido Comunista es declarado fuera de la ley en Estados Unidos. Año 61. O sea que ya tenemos las relaciones con Cuba, con el Partido Comunista, y entonces llega Billy Wilder y se va a Berlín, que es un avispero. Se pone a rodar y se levanta el muro, ¿no? Con lo cual él tiene que irse a Stuttgart, ¿o a dónde va? A Múnich. A Múnich. A Múnich a rodar los estudios Bavaria. Es que pero le todos pilla... los planos del Berlín Oriental, en la Avenida de los Tilos, eso lo rueda antes. Los rueda antes, efectivamente. Claro, porque y... eso sí que parece que está rodado. No, está rodado. Y decorado. Tiene problemas ya con las autoridades germano-orientales, pero él, con mucho arrojo, les dice, bueno, vamos a ver, si no me dejan ustedes seguir rodando, va a parecer que la Alemania democrática no es tal, no es tan democrática. Entonces parece que le levantan el veto, pero inmediatamente en agosto se levanta el primer muro, que no es el muro de piedra, es un muro de alambres y de espinos, y entonces, pues claro, le pilla en medio del rodaje, y esto es lo que hace, a mi modo de ver, que 1, 2, 3 luego no tenga el éxito apetecido. ¿Tú crees que es por eso? Que eso es yo creo que sí. Causa. Pero por esa misma razón podía haber sido un éxito tremendo. Una película rodada en Berlín, ¿no? No, porque está tomada absolutamente en broma. Es tan delirante y tan frenético el ritmo cómico de la película, que eso es lo del cáncer que dijo Juan Miguel. Sí, antes. Sí, ya le pasó a Lubitsch con Tuvi o no Tuvi. Hay gente que también le recriminó a Chaplin a hacer El gran dictador. Sí, digamos que hay ciertas cosas que hay gente que piensa que no se puede utilizar como un tema cómico. Vamos. No, es que si pones ejemplos cotidianos se entendería mejor. Es decir, es como si ahora se hace una comedia entre palestinos e israelitas en medio de la intifada, pues claro, pues resulta que es demasiado dramático. Tengo la sensación de que la película que han puesto en Cannes es una comedia. O sea, demasiado dramático, son demasiado dramáticos los temas, o el tema de la inmigración, no se puede hacer una comedia
Una comedia, porque aquí me voy a posicionar con tu permiso, una comedia que yo creo que está montada sobre estereotipos, que es lo que a mí menos me gusta de la historia. Porque, y por eso no me gusta Jane Carney, porque el comunista no sabe ni comer, no sabe ni coger un tenedor, lo tira el tenedor, no ha visto, es un estereotipo desde el punto de vista capitalista, y el otro es un estereotipo desde el punto de vista comunista, es agresivo. James Caney, además, que por la razón que a mí no me gusta, es un actor, digamos, a mí, físicamente antipático. ¿Ah, sí? Sí, como con una fuerte... Que le metió el limón, el pomelo a la chica. Sí, exactamente. Que vuelve a haber un homenaje a esa escena. Sí, a esa escena. Pero en ningún momento pretende que te resulte simpático, sino precisamente antipático. Yo creo que además está cogido... Es una película que tiene unas referencias muy claras en los años 30, y es una película que más que con Ninochka tiene que ver con la historia de Dama por un día de Capra, que también es un poco una variante de eso, que curiosamente el mismo año estaba haciendo un remake Capra, sí, que era un ángel para un milagro, y que también improvisar por una cuestión de presentación a alguien que es un mendigo, convertirlo en una dama. Y evidentemente a Cagney lo coge como actor muy representativo de los años 30 y concretamente de los gángsters de los años 30, que yo creo que hay un elemento de la transformación que cuenta muy claramente El Padrino de los gángsters de los 30 en hombres de negocios de los 60. Entonces yo creo que está elegido totalmente con las de Caín. Y evidentemente, claro que es un panfleto y claro que utiliza estereotipos, pero los estereotipos, como los tópicos, tienen una parte, digamos, simplificada de la verdad. Y es una película en la que son todos peleles, no son ninguno personaje, digamos, que tengan vida interior, son marionetas. Y naturalmente es una pica de marionetas, pero es una pica de marionetas, a mi modo de ver, estupenda y mucho mejor que la gran mayor parte de los panfletos. Género que tiene muy mala reputación, pero yo creo que había gente como... San Simón y San Justi, gente así en su época que hacían muy buenos panfletos. Yo creo que el panfleto es un género, si se quiere, no generalmente muy apreciado y con muchas muestras muy malas, pero que las muestras buenas de panfleto también están muy bien. Yo creo que hay una obra maestra del panfleto, se podría decir que era El Manifiesto Comunista, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, pero vamos a ver, lo que yo te quiero decir, o intento decir, que es, he dicho, es un panfleto perfecto, no... No he puesto, no lo he dicho de manera peyorativa, pero claro, el cine es un arte mayoritario y hay que tener cuidado con la dinamita que se está jugando, porque la vida es más que el cine, por lo menos para mí, por lo menos para mí. Yo me he divertido mucho viendo la película, lo he pasado muy bien. Estoy muy de acuerdo con José Luis que agobian mucho los chistes, que van muy... Demasiado rápido. Son demasiado rápidos, no hay manera de cogerlos. E incluso yo creo que hay un error de puesta en escena, de ese molto furioso que quería Molnar. Y que quería el propio Wilder. Wilder es suyo. Vienen forzados por el título, el ritmo de la película, porque al tener que decir durante media docena de veces, como mínimo, ocho, uno, dos, tres, ya va el ritmo. Ya es, la puesta en escena ya te la lleva. Por eso es la película donde más se mueve la cámara de toda la revista. Bueno, eso es precisamente una de las cosas más curiosas, porque a mí lo que más me gusta de la película no es ni la historia ni el guión de Diamond, que por cierto, Diamond hizo una declaración una vez diciendo, en las que dijo que lo único que pretendía, defendiéndose, ¿no? Lo único que pretendíamos era hacer una imitación de las comedias locas de los años 30. O sea que efectivamente tiene toda la razón, iban por ahí. Pero la puesta en escena es muy curiosa, porque resulta milagroso que se planifique con tanta habilidad y no parezca que ha habido troceo de rodaje. Es decir, no es tan fácil, tú eres director, no es tan fácil que los planos peguen los unos con los otros con naturalidad y con espontaneidad, sino que algunas veces pegan un saltito. Y él lo que hace es coger un gran decorado, un gran espacio, porque la obra es una obra de teatro y es muy cerrada, y está basada en una obra, en un argumento muy cerrado, y dejar mucho aire por detrás, dejar muchísimo aire por detrás. De tal manera que casi siempre en el despacho de James Cagney, de McNamara, casi siempre las tomas están hechas desde detrás del sillón para que se vean las puertas, ¿eh? Y después entra en la planificación. Y esa planificación a mí me parece que es prodigiosa. Es que viene, yo creo que nace directamente del apartamento, incluso hay planos en el apartamento,
cuando ves La Gran Oficina, la saca, no es tan gran oficina, pero los coge los puntos de vista parecidos a como los utilizaba allí. Lo que pasa es que aquí entra más en la puerta en escena, se mete más en medio de las habitaciones o de los lugares donde rueda. Tienes la impresión que está rodada a veces como en un hangar de un aeropuerto, porque la película es como muy abierta, está muy abierta siempre. Eso que dices tú, ahí respira muy bien por todos lados. Hay mucho lados. Aire por detrás. Respira. Mm. En cambio, las otras películas de Billy Wilder son más cerradas, se ciñen más a los actores, al texto, al diálogo. Planifican mucho más en función de su propio guión. Es porque los personajes no son tales personajes. Mm. Claro, como te vas a hacer. No son títeres, son marionetas. No son personas, claro. ¿No? Y además hay una cosa que con lo del panfleto que decís, que yo lo que sí creo es que el panfleto puede tener algo negativo cuando solamente apunta en una dirección, pero este es un panfleto que satiriza y que critica a todas las posturas. Quiero decir, en ese sentido es un panfleto abierto, es un panfleto contra todo. Y en ese sentido yo creo que es por lo que conserva también su actualidad. Si solo hubiera sido un panfleto anticomunista, pues a lo mejor hubiera pertenecido a un aire de época la película y hubiera tenido una atmósfera crónica. Y sin embargo es su crónica, como todas las cosas geniales que hay en el mundo. Antes hablabais, por ejemplo, de lo que no tiene descendencia en arte, ¿no? Pues, por ejemplo, yo pensaba en que hay obras inmortales de la literatura, estoy pensando en la Ilíada, que no tiene descendencia, no hay ninguna obra que imite a la Ilíada y, sin embargo, es genial, ¿no? En ese sentido, creo que la película 1, 2, 3 aspira a la ucronía y la consigue, a pesar de ser extraordinariamente crónica en todas sus... Y a mí, y fíjate tú, esto, bueno, yo que sabéis todo, ¿no? Que para mí es el... Pues a mí probablemente es el cineasta que más cercano, que más me gusta, quizá porque John Ford me pilla más atrás, aunque creo que es el más grande, pero eso que hemos hablado, una cosa es el ritmo y otra es la prisa. Una película con un ritmo frenético que hizo Billy Wilder por no salirnos de él es primera página. Es un ritmo frenético el que tiene esa película, pero no te agobia. Pero aquí yo creo que va como con prisa la película, no es un problema de ritmo, es que va como hacer un tour de formas grande. Dice, voy a ir más deprisa que haya ido el de Luna Nueva, por ejemplo. Sí. Entonces, no, yo lo dije, a veces no te deja paladear una situación, un diálogo, una réplica, un gag, es como pero va con prisa la película. Yo creo que eso es por una razón, porque es una película, por llamarla de alguna manera, hablada, donde la gracia... Gritada, diría yo. Es gritada, una película gritada. Muy bien dicho. Y no se lo dijeron a Billy Wilder en un libro de entrevistas, y él dijo, ¿no sería que tenía usted demasiado elevado el tono en su vídeo? Sin embargo, cuando no hace eso, es decir... Por eso agobia, porque es un chiste detrás de otro, un chiste detrás de otro. Se ve muchas veces. Sin embargo, veces. Cuando no hace eso, pues no, resulta que el gag es perfecto. Por ejemplo, te voy a poner uno clarísimo, que es cuando llega el chofer, ¿comprende? Le abre la puerta, sube por la escalera corriendo y le abre la puerta y le pega el taconazo. Es decir, eso es un no está hecho en el ritmo exacto en el que hay que hacerlo. Lo que agobia es la verborrea y la angustia de estar escuchando todos esos diálogos. Ya, pero es parte del argumento que casi toda la acción está concentrada en un par de momentos en los que tienen que hacer muy deprisa porque siempre se enteran tarde algo para remediar algo. Quiere decir que se enteran en el último momento y cuando tiene otros planes de que llega la hija del Haseltine de Atlanta. Y de repente se entera con que estos llegan y encima se ha casado y encima cuando los descasa está embarazada. Entonces tiene que reorganizar todo el asunto en poquísimo tiempo. Exige, ¿cómo no va a ser agobiante si es una situación altamente agobiante? No, pero no es eso lo que yo quiero decir. Me parece que tampoco es lo que... No. Es que eso es el ritmo de la historia. Lo que tú estás diciendo es el ritmo de la historia. Pero las escenas en sí mismas tienen un ritmo agobiante, porque no puedes prestar suficiente atención a lo que está sucediendo. Pero el ritmo de la historia es lógico, pero no así el ritmo de las escenas. Yo creo que hay un ritmo de las escenas que es exactamente el ritmo de la historia. O sea, yo creo que en eso sí que hay una adecuación. Yo creo que coinciden ambos ritmos. Perfecto. Como veis, hay dos posturas bastante encontradas. Sí, no, pero aparte estamos hablando de un supermaestro, ¿no? Pero un maestro, por ejemplo, cuando hicimos aquí La vida privada de Sherlock Holmes, yo me acuerdo que disentí del genérico de la colectividad, que a mí es una película que no me gusta. Ya, y a mí es la que más me gusta. A mí, en cambio, esa me gusta muchísimo. Pues, en cambio, a mí no me gusta esa película. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque, a lo mejor, quizá porque el personaje de Sherlock Holmes me fascina de una manera muy peculiar y no es el personaje que, para mí, es algo que pudiera mantener un respeto con respecto a Sherlock Holmes. Yo qué sé, no lo sé por qué. Pero quiero decir que son actitudes ante la película. A mí ese ritmo frenético, furioso, precisamente me atrapa. Es quizá lo que me gusta más de la película y lo que corresponde, a mi modo de ver,
a la historia de Molnar, que era una historia muy cerrada, era una obra de un acto que Wilder vio en Berlín en el año 28. Le fascinó un tal Palenberg, no estoy seguro de su nombre, un actor alemán de entonces de mucho éxito, y sospecho que él quiso reproducir también el ritmo frenético que el tal Palenberg, o como se llame, que ahora mismo no me acuerdo, lo tendría que mirar, impuso a esa obra de teatro en el año 28. Y entonces ya él tenía dentro de sí la idea de que eso tenía que ser furioso. No solo ya por seguir a Molnar, sino porque realmente era su recuerdo de un Berlín que está omnipresente en la película y al que Wilder le dedica todo el cariño, siempre tamizado por la sátira, pero que hay escenas como, por ejemplo, la del Hotel Potemkin, antes... Bismarck. Antes Göring y antes Bismarck, en el que aparecen personas de cabaret, de los cabarets que él probablemente vio en los años 20 en Berlín, incluso una pareja de señoras bailando de uniforme. Quiero decir, todas esas cosas transgresoras que había en el Berlín de los años 20. El gag del cuadro de Khrushchev, sí, es espléndido. El gag de Stalin apareciendo debajo de Khrushchev es genial, ¿no? Eso es un gag de los grandes que tiene. De tal manera, pero metido. Quisiera hacer una puntualización a una cosa que ha dicho Luis Alberto, que es, dice, no es un panfleto, porque los panfletos tienen que ser unidireccionales y esto es contra todo el mundo. Pero claro, ahí hay una objeción a poner a eso, contra todo el mundo, ¿desde qué legitimidad? Es decir, la legitimidad que por la cual le llamaban a Wilder o Dios. No, pero la legitimidad de la sátira solamente, Juan Miguel. Solamente el satírico eso. Siempre Juvenal o Persio o Lucilio también hacía criticas todo lo criticable y entonces, pues, si hay cosas criticables en algún lado haya otro, pues yo creo que estás en derecho, digamos, la legitimidad del sentido común, porque creo que es una crítica que no va más allá de eso. Hay un elemento que, si quieres, es muy subjetivo y que es el mismo, además, que tienen casi siempre los americanos y que lo tiene también Lubitsch en este sentido, ¿no? Que es que piensan que el comunismo, fundamentalmente, la vida que llevan allí es aburridísima. Y te muestran siempre una cosa que parece que lo único que hacen no es ni fabricar ni trabajar, sino hacer desfiles aburridísimos, atender mítines absurdos y decir eslogans. Y evidentemente tampoco se puede tomar a Horst Buchholz por un comunista, porque no es un comunista, es uno que se cree que es comunista porque es lo que le han enseñado y lo repite como un papagayo, pero probablemente no tiene ni idea de lo que es el comunismo. Entonces, no me parece que sea ese el enfoque. Vamos a ver, la película tiene una cosa que me encanta, y voy a decir una cosa que me encanta, que es el hecho mismo de que se hiciese. Y ya eso me parece que demuestra una liberalidad, una libertad de un país, después que no le guste a la gente, eso es otra cuestión. Pero yo, la pregunta del millón es, ¿se haría ahora una película en ese tono sobre el 11S? ¿Eh? ¿Alguien podría hacer una película en ese tono sobre el 11S? ¿Por qué? Porque hay que tomar partido. Porque el mundo no está tan fácilmente de yo soy Dios y estoy por encima de todas las cosas y critico al de la derecha, al de la izquierda. Esa es la anarquía, ese es el... Entonces, hoy en día no sería políticamente correcto hacer una película... Bueno, pero por ejemplo... Ni creo que entonces fuera políticamente correcto tampoco. Pero Billy Wilder sí la haría. Pero se hizo. Billy Wilder sí la haría. Por ejemplo, en Rusia, la matrusca que se ha puesto más de moda, que sabéis que hacen matruscas de todos los políticos y tal, la que más se ha vendido, indudablemente, es la matrusca de Bin Laden. De algún modo, también ese es un concepto satírico de la historia, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta mucho de esta película... Aparte de Liselotte Pulver, que está espléndida y está perfecta, es el personaje de la mujer de él. A mí eso me parece magnífico. Arlene Francis. Y todo el momento que nos muestra ella en su casa, con los niños. A mí ese me parece que la está dama clavado, sureña, que porque lo que tiene el tono exacto y la velocidad exacta creo que tiene ese personaje. Mayfair. Que es otra irónica, que le llama Mayfair. Que es una señora que lo que quiere es que vuelva a él a Atlanta para ejercer su matriarcado tradicional. No, pero sobre todo ya me refiero que en las escenas donde está ella son unas escenas perfectas, que son idóneas para la película, pero ves el rum-rum de una casa, el ajetreo, lo mismo que cuando veías a Spencer Tracy en la esa que se llama Vencedores o Vencidos en Berlín, que esté en una cocina o que esté en unas escaleras, mientras que aquí yo veo que está forzado. Pero fíjate, yo diría que
el problema, y de ahí a lo mejor vendría el de el que no se entendieran. Yo creo que es que fue James Cagney el que quiso hacerlo cada vez más rápido. No, al revés, yo creo que Wilder, yo he leído que Wilder continuamente le atizaba. Yo creo que era Cagney, recordando el brillo de los años 30 y cómo tenían que ser las películas y tener ese... Todo a mí lo que me parece que por ahí es al contrario. Es al contrario, es Wilder. Precisamente Cagney se resistía. Créeme, José Luis, que parece que Cagney se resistía. Estaba ya viejo para esos trotes, en algún sentido, y le hacía hacer un esfuerzo terrible. Cuando yo te decía antes que yo veo un paralelismo entre el personaje de Cagney y el de ciertos directores con fama de dictadores, como puedan ser Preminger o como puedan ser Billy Wilder, que la tenía también, claro. No es un tipo que normalmente pareciera muy simpático a la gente, y por lo visto con los técnicos era también tremendo. Yo veo a este metiendo prisas al pobre Cagney, que estaba al borde del infarto probablemente, y diciéndole más deprisa, y repitiendo tomas a hacerlo más deprisa todavía. Y luego, por otra parte, él está con esa especie de control absoluto, de seguridad absoluta sobre un mecanismo de relojería que ha montado perfectamente, con esa especie de aparente facilidad que ha llegado a alcanzar en un cierto momento cuando se acostumbra al escope, en algún sentido, y que planifica con una especie de ubicuidad prácticamente que lo coge todo y que parece que la cámara se mueve automáticamente, por sí sola prácticamente. Y que eso, lo que ocurre es que a mí me parece muy bien, parece perfecto, mientras no lo comparemos, por ejemplo, con Lubitsch. Porque claro, a mí me parece Billy Wilder un director magnífico hasta el momento en que lo comparo con su maestro, que es Lubitsch, y entonces veo una diferencia realmente muy grande. Claro, eso lo decía él mismo, claro, lo reconocía. Pero muy grande. Lo mismo que me parece fantástico Preminger, hasta que lo comparo en unas cosas con Mizoguchi y en otras cosas con Lang, y entonces se me empequeñece. ¿Por qué? Porque son más limitados, y yo creo que les falta un elemento de genialidad que lo sustituye en algún sentido con oficio. Y entonces se le ve la carpintería. Y eso es una cosa que sí le pasa a esta película. Que a mí sí hay una película de él que me parece digna de su maestro, que es Arián. Creo que es una comedia espléndida, todo aquel mundo de los tíngaros que están tocando, y como el carrito que vuelve. Es muy buena, pero es muy deudora de Lubitsch. Quiero decir que sin Lubitsch esa película no existiría. Difícil, entonces, claro, me parece que es un poco un remake de Lubitsch, muy bien para los años 50, pero que tampoco es como los Lubitsch equivalentes. Es que eso que tú acabas de mencionar, que yo no creo que sea la palabra exacta, pero que es, es lo mismo, un sinónimo de lo que yo he querido decir. Tú has hablado de artesanía y yo he hablado de perfección. Yo creo, por ejemplo, que el Panavision que utiliza, lo utiliza de una manera perfecta. Hay momentos esplendorosos. Uno de ellos me lo has recordado tú cuando hablas de la mujer que está hablando por teléfono, y hay un plano en la oficina donde está cada personaje colocado en un sitio cubriendo, y como ella no tiene a nadie, hay una puerta abierta a la derecha y solamente se la puede ver a ella, o sea que está hecho... Bueno, pero eso que se llama artesanía o que se llama o que yo le llamo perfección, es algo que provoca, por lo menos en los profesionales, yo no digo que en el espectador lo provoque, provoca una especie de previsibilidad, es decir, sale el cuco con la bandera americana tan divertido, y dices, lo va a usar más veces, claro. Lo sale demasiadas veces, del mundo, acaso. Y va a formar parte... Y es como el globo, sabes que va a sabe que lo va a utilizar otra vez. Hay una cosa muy curiosa, que él, como tú has dicho, al hilo de eso me he acordado, era muy tirano durante el rodaje, hasta el extremo, que no dejaba tocar nada de los diálogos. Tuvo un enfrentamiento con Horst Bursor, que tenía el tic de decir, bueno, yo... Y entonces lo paró y le dijo, mira, hemos tardado 8 meses en escribir este guión, si hubiéramos querido decir bueno yo, habríamos puesto bueno yo, así es que no lo diga. Es decir, que él trabaja con un mecanismo que sabe perfecto, que sabe redondo y no se sale de él en absoluto. Eso es lo que creo yo que le falta, el alma esa, la improvisación esa, que ves en una película imperfecta y dices, no sé cómo me ha llegado, pero me ha llegado. Pero ese es un problema que yo creo que no es de esta película, sino que es en general de Wilder y de otros muchos directores. Y del cine directores, norteamericano bueno. Que es una película que están como muy encarriladas, no se pueden salir de los carriles. Naturalmente, si no hay accidentes que por encima derriben el tren llega a su meta perfectamente y al tiempo puntual. Y que, sin embargo, son menos sorprendentes y menos imprevisibles que una película, digamos, como El río de Renoir, en la que no sabes cuándo empieza, qué es lo que va a pasar allí, y nunca sabes qué es lo que va a pasar, porque las piezas no son piezas mecánicas.
Eso ocurre más todavía cuando los personajes no son personajes libres, porque no tienen, digamos, vida propia. Y esta película, comparada con otras de Billy Wilder, por ejemplo, comparada con El apartamento, o comparada con Bésame tonto o estúpido, nunca me acuerdo si aquí se llamaba tonto. Bésame tonto. En inglés era estúpido. Kiss me stupid, ¿no? Son películas más imprevisibles. Y esta, en cambio, precisamente por el elemento que tiene panfletario y porque realmente no parece que le caiga bien ni un solo de los personajes a los que describe, pues es una película que tiene como menos intimismo y mira menos de cerca, que es parte de la planificación, no se acerca tanto a ellos. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna intimidad con ellos. Los está manejando y los mantiene como a una cierta distancia. No tienen vida propia ningún personaje, eso es verdad. Como diciendo, bueno, estos son los muñecos que yo los muevo así y hacen talará, y este es el Pierrot que le pega al otro y este es el policía y le da a cuatro. Te diviertes muchísimo y al final dices, bien. Pero no es más que eso. A mí quizá lo que me ocurre con esta película de Billy Wilder es que creo que es la menos romántica que ha hecho en su vida. Y eso no tiene nada de romántico. No es nada. Es que no emociona. Todas las películas de él son muy románticas. Bueno, tú por eso, muy románticas. Por eso, José, tú te aferras al personaje de Arlene Francis, la mujer de... Porque parece ser el más humano, pero ni siquiera ese, porque en recordar cómo, por ejemplo, cuando están haciendo el casting, dice, no sé si Easy Diamond a Wilder o viceversa, y dice, bueno, tenemos que buscar a una que sea como Arlene Francis, que tenía un programa de televisión entonces, había hecho un papelito en Los crímenes de la Rue Morgue en el año 32, de prostituta, por cierto, asesinada por Bela Lugosi, y luego no había vuelto a hacer nada, pero era popularísima en la televisión, un programa absurdo, pero muy popular que había en la época. Entonces se les ocurrió decir, bueno, si es como Arlene Francis, vamos a llamar a Arlene Francis. Es otra marioneta, incluso el personaje más humano, coincido contigo, que tiene más dimensión humana, pero también... que pertenece al reino de los títulos. Y en algún sentido, no es romántico. A mí me gusta el Billy Wilder romántico. Ya. Por eso me gusta la de Sherlock Holmes. En cambio, a mí que me gusta menos el romanticismo, me encanta esta película. Claro, si es que es lo lógico. No. A mí que me gusta más el lado romántico, sobre todo el lado romántico como más disimulado y oculto, que es el que me parece más romántico de las películas suyas, en esta película, desde luego, no. Yo creo que le pasaba algo y le estaba o indignado con la situación que había en Berlín, que a fin de cuentas pues es un poco un berlinés adoptivo. Y que había vivido allí, que tenía su... esto, y yo creo que ahí es una película de viejo amargado en algún sentido. Yo creo que es una película en la que nada le gusta, todo le parece mal, y tiene un elemento de película de viejo gruñón. Y lo único humano que tiene es esa añoranza del Berlín libre de antes de la llegada de los nazis al poder. Pero que por otra parte está al mismo tiempo convertido en la zona soviética en elementos de algo anticuado y que se ha quedado como atrasadísimo en el mundo, ¿no? Entonces ve un progreso y un avance que no le gusta, que es un mundo, porque una cosa que ocurre, que lo pasa a muchos viejos, y le decían, no le gustaba el mundo como se había convertido después de la guerra. Y es una película dominada por ese sentimiento. Entonces, a mí, claro, prefiero dentro de las películas de Billy Wilder, incluso algunas menos perfectas, menos bien hechas y menos redondas, hasta con agujeros, pero que tienen una mayor emoción y que tienen, incluso dentro de una cosa, de un cinismo aparente enorme, como Bésame tonto, sin embargo, ahí sí que hay una especie de emoción y de reacciones. O el personaje de Felicia Farr y el personaje de Kim Novak. Son maravillosos. Y aquí me decepciona un poco que Liselotte Pulver no llegue en ningún momento en que tenga una escena centrada en ella, en la que descubres su lado interior. Porque podía ser un personaje muy como el de Kim Novak, por ejemplo, en Bésame tonto. Y yo creo que Liselotte Pulver, evidentemente, es lo mejor de la película. Está absolutamente fantástica. Tiene un erotismo que es raro ver en el cine. Tiene una vulgaridad, por otra parte, como muy sana, pese a ser una vulgaridad incluso de imitación, porque es como una imitación de Marilyn. Marilyn, claro. Y sin embargo, digamos que, y que es un personaje que, si la hubieras visto, la hubieras pillado un momento de intimidad en el que está desesperada, pues yo qué sé, porque la está utilizando como mercancía con los rusos. No, ya está encantada. Para engañarle, pero ya está encantada. Ese es el lado más curioso. Es como un personaje totalmente insensato y disparatado, tan sin cabeza como la tonta, como la tonta hija de la hija, ¿no? Es que la cámara no descansa nunca sobre un personaje. Nunca dice, espera un momento. No, pero esa es la... No, va siguiendo, el motor de la película, la idea de la película es que no descanse. Cosa que él lo hace frecuente, por no decir casi siempre, salvo en esta, porque hasta en Irma, la dulce. La película tiene mucho más humanidad y más personajes. Y descansan los personajes y le busca un lado frívolo, un lado divertido, un lado romántico. Pero casi todas hay una pareja, aquí no hay ninguna pareja. No hay pareja. Fijaos, por ejemplo, esto de que decías tú
del viejo gruñón. Se ve, por ejemplo, en qué utilizan los alemanes del este para torturar al presunto espía americano. El Itzi Bitsi Tini Winnie Yellow Polka, exactamente, que es una canción de la época muy popular, porque Wilder siempre ha dicho que detestaba la música moderna. Le gustaban las baladas románticas de su época. Está muy bien y es muy divertida, por la parte. Y entonces él precisamente hace... Te hacen oír 100 veces. Pero eso es muy de viejo gruñón. Él dijo, las dos palabras más horribles del mundo son Hawaiian music, música hawaiana. Esas son las palabras más horribles unidas. De todas maneras, aún así, luego hay algo también, que no sé si es de los 60, del blanco y negro de los 60, de una escenografía de los 60, pero tampoco porque el apartamento es inmediatamente anterior, muy buena, que es una película como desangelada, ¿no? ¿No lo ves tú un poco desangelada? Yo como creo que... Que está muy bien en el Berlín Oriental, cuando se ve todo aquello, pero luego bueno, no saca Berlín. Pero tampoco es que no pasa más que allí, ¿no? Y ya, luego creo que la película tiene una cosa muy curiosa, a mi juicio, y creo que el resultado, de alguna manera, de lo que se habla, es que cuando un director genial se equivoca, hace una película espléndida, pero que es una equivocación. Yo creo que es una equivocación haber hecho la película. Una equivocación completa. Se equivocó del público, se equivocó con la crítica, se equivocó, yo creo, con el reparto. Y con el tiempo no gana. Eso es el problema que yo le veo mayor a la película. Para mí sigue siendo actual. No gana. Por ejemplo, hay personajes, no hemos hablado de Hans Locker. Yo creo que no se equivocó con la crítica. Pero Schlemmer. Schlemmer es fantástico. ¿Quién? El viejo oficial de las SS reciclado, magnífico. El secretario del Ejecutivo de Coca-Cola. Ese es un actor formidable, que hay una escena de travestimiento, como por ejemplo en Con faldas y a lo loco, divertidísima. Y que agota los gags, porque también los globos los agota. Él es un hombre... Se pierden todos por los gestos y se delatan por allí. En el fondo está diciendo también, no me gusta nada este supuesto milagro alemán. Alemania se está convirtiendo en una cosa que tampoco me gusta nada. Siguen siendo unos nazis. Todo el mundo sigue siendo nazi. Pero eso que lo dice, yo creo que no está mal que lo dijera, que no sea que no la decía casi nadie, por otra parte, y por otra parte sigue siendo verdad esa observación, o sea, dice que es que sigue siendo un comentario válido sobre los años 60. O sea, yo creo que no ha perdido actualidad. Yo creo que no ha perdido actualidad. Es una película, digamos, que Wilder siempre lo hace. Mete morcillas, lo que se llamaba en el teatro morcillas de actualidad. Y siempre hay unas referencias a cuatro cosas que 20 años después, si tú no te acuerdas... Zapato de Khrushchev en la ONU, ¿os acordáis? Claro, ahí lo del zapato de Khrushchev en la ONU, los satélites y los Sputniks, ya hay cuatro o cinco. Pero esas cosas, si tú te acuerdas, me imagino que a lo mejor para alguien que ignora esa época y no tiene esas referencias, es un gag perdido, lo del zapato. Porque claro, yo no sé, la gente, yo qué sé, mis hijos no sabrán ni quién es Khrushchev, ni sabrán nada del famoso episodio del zapato. No, lo conocemos nosotros, realmente las personas que tengan 40 años ya no lo conocen. Los que lo hemos vivido sí que lo recordamos y esas referencias las vemos. Y yo creo que sí que está bien, aunque si quieres sea un desahogo o despacharse, que tal, yo creo que está muy bien que la gente de vez en cuando, si se lo puede permitir, haga un desahogo y suelte las cosas que le fastidian en el mundo. Aunque no sea más que hacer una lista de lo que más me fastidia, de lo que ocurre a mi alrededor. No, y las obras maestras... Para él es una cosa probablemente muy sana. Sí, pero para él sí, pero es que esto es el cine, no va a pretender que también sea sano para todo el mundo. Bueno, no, eso es desde luego, el receptor tiene la palabra. No creo que el que hace cine tenga que pretender que sea sano para todo el mundo. De hecho, creo que esa actitud es más bien rara y conozco a pocos misioneros. El cine norteamericano y el cine de Billy Wilder es un cine hecho para el público, es un cine dirigido. Esa es su perfección, esa es precisamente su gran talento, conseguir con materiales que son muy comerciales, hacer películas de gran calidad, hacer películas absolutamente suyas, y yo creo que en el momento, después del éxito del apartamento, es justo el momento en el que él se puede permitir lo que quiera, lo que le dé la gana. Había ganado los tres Oscars esa noche. Y si quieres, yo creo que a lo mejor es caer en la tentación de permitirte hacer lo que te da la gana, pero bueno, yo creo que está bien el que se lo puede permitir de vez en cuando. Es liberador, hombre, eso está bien. Pero yo creo que ha perdido actualidad por una razón, porque, vamos, tengo la sensación. Como un noticiario. No me gusta nada la película. No, sí, a mí lo que me preocupa es que si esa película dura 10 minutos más, es otra.
Pero sobre, es otra película, con que hombre, hubiera durado 10 minutos más, pero creo que hubiera tenido un ritmo más adecuado. Pero ni siquiera para Pero es que es una sátira pura, entonces no puede incurrir en el melodrama, incluso cuando los dos niños y Armen Francis se ponen a deliberar. Aunque vosotros están jugando con lo de los rusos. Por supuesto que lo respeto y lo admito, pero yo cierro los ojos y muchas veces veo esos diálogos dichos por Walter Matthau y la película cambia. Es más malvado Walter Matthau que este. Es más maquinar. Ese plan es muy de Walter Matthau. Sacar a la chica que se case, trae los zapatos. Vamos a ponerles. Es como. Sí, pero no es el ejecutivo de Coca-Cola. Yo otro ritmo más malévolo. No veo a Matthau. Matthau no llega a ese puesto. Tú, fijaos, por ejemplo, una comparación. Gargantúa y Pantagruel es exactamente como 1, 2, 3. Y lo que queréis es que se convierta Gargantúa y Pantagruel en Don Quijote, que me parece muy bien y que probablemente Don Quijote aporte mucho más a la literatura que Gargantúa. Pero en Gargantúa solo hay risotada y sátira. Lo mismo que en esta película. Contra todos, porque realmente Rabelais sí, no se casa con nadie. No me molesta, eso me gusta. Por poner una. Esa es una libertad de mente y una libertad absoluta. Es decir, yo hago lo que quiero, no tengo complejos para nada. Puedo meterme con quien me dé la gana. Eso de lo políticamente correcto no se ha inventado para mí igual. Pero y dicho, ni siquiera hay Harpo tocando el arpa, porque en las películas de hermanos Marx descansas o te aburres, pero en fin, eso sí. Cada uno que haga lo que quiera, oyendo cómo toca el arpa Harpo. Aquí no hay arpa, es todo el delirio de Groucho. Pero a mí yo desde niño, cuando vi una película de los hermanos Marx, no quería que se parara. A mí lo del arpa no me gustaba, yo quería que siguiera, a mí no me cansaba. A mí me sigue pasando lo que a ti. A mí no me cansaba nunca una película también de ocurría que las películas de hermanos Marx eran cortas. Y eran más cortas, pero a mí no me cansaban. A mí, yo pero ese deseando. Es el estilo de 1, 2, 3. El delirio de los Marx. Pues entonces tengo que volverme a ver para ver qué es lo que ocurre conmigo y esta película. Porque a mí que me gustan todas las películas de Billy Wilder. Sí que es cierto, pero lo que ocurre es que no están ni a los hermanos Marx. Que no estaban. A mí me gustan casi todas las películas. No todas. Esta es la que no me gusta por demasiado rápida, y hay otra que no me gusta por excesivamente premiosa, que es el vals del emperador, que me parece que no termina de arrancar nunca. Hombre, es bonita en colores y lo de... Hay otra más que no te gusta, que a mí me gusta mucho, que es Fedora. Ah, sí, pero la segunda parte, me gusta mucho la primera parte de... Yo me quedaría con el apartamento, Billy Wilder bueno, es en los 40, 50, no diga... hasta el año 60. Hay una parte de esta película que... A mí me gusta más desde el año 60. Sí, ya me lo imagino, ya me lo imagino. No, pero a mí hay una película que a nosotros nos gusta muchísimo, que es Avanti. Avanti. A mí y hay menos. Un momento cuando sale el secretario de Estado, a mí me parece una maravilla, Avanti, me parece una obra maestra de lo mejor, de si tuviera que elegir a lo mejor de él, y cuando sale el secretario de Estado tiene ese ritmo, que tiene 1, 2, 3, el secretario de Estado. ¿Dónde están las islas griegas? A la izquierda. No, mientras yo sea. Pero solo en ese momento, solo el de ese actor, no el ritmo de la película. Y yo creo que el ritmo de James Cagney es el ritmo de la película. O sea, que el mismo ritmo que lleva Jay Carney lo tiene la película, claro. Y no tendría por qué tenerlo, tendría que tenerlo él. Que fuera el hombre tan rápido, que dijera 1, 2, 3, pero no todos con el mismo ritmo. Creo que la película está contemplada que todos los actores tienen el ritmo de Carney. Pero es porque él impone a todo el mundo ese ritmo. O sea, hay una cuestión que es lo que ocurre también. Es decir, lo que le decía, no me acuerdo qué actor, a Fritz Lang, que le decía, oiga, es que usted se pone a hacer todos los papeles y yo me imagino la película todo llena de pequeños Fritz Langs moviéndose frenéticamente, pues sí. Aquí hay un poco ese elemento de trasladar a todo el mundo, y este que mandurrea a todo el mundo, manipula a todo el mundo y los hace moverse como él quiere, naturalmente impone su ritmo. Y es un trasunto de lo que quería Wilder en la película. La interpretación, digamos, prioritaria, que es la de Jane Canet, condiciona que no, las respuestas tienen que ser al mismo ritmo, es decir, claro. Que está condicionando. No, pero eso es evidente. Lo que decimos por este lado de la mesa es que eso es lo que quería Billy Wilder. Sí, sí, yo también creo que lo que ocurre, si lo quieres, es una película que lo que pasa es que es poco modulada. En lugar de tener variaciones rítmicas, es una película que es monorítmica. Sí, señor. En algún sentido. Vamos a ver, yo no creo que sea la mejor película de Wilder, ni mucho menos. A mí me gusta mucho, pero por ejemplo, pues en el apartamento hay todo. Está la crítica, está la sátira, pero también están otros sentimientos. Hombre, es que la mejor película, Luis Alberto, de Billy Wilder son 12. La mejor, desde Perdición, Sánchez Boulevard... Es Perdición, es impresionante. El testigo de encargo... Sabrina, Ariane... A mí me gusta más Ariane que Sabrina también. No, o sea, mucho más Ariane que Sabrina. A mí también. Bueno, y de esta, dime, lo que más te gusta. Pues lo que más me gusta, y de qué suerte que soy el primero que habla, el baile semi-striptease frustrado, más bien amagado,
de Lyserot Pulver sobre la mesa delante de los rusos. Esa escena a mí me parece que está filmado maravillosamente. Tiene una especie de cosa que entiendes que estén encandilados los rusos, te encandilas tú también. Y además acaba con esa especie de caída de que la cuestión es interrumpida. Que ese es el gag por este. Que creo que es muy representativa de lo que es la película, además, en algún sentido. ¿Y para ti? Pues la verdad es que es cierto que Miguel, como era el primero, ha dado la escena que yo creo que está en todo nuestro subconsciente acerca de la película, incluso me acuerdo en las presentaciones que se hacían en la época, que yo recuerdo como una película viva, y entonces tenía 10 años y recuerdo que era ese baile precisamente de la amiga Pulver. Pero yo quiero rendir tributo a mi amigo Schlemmer, que me cae muy bien, me parece un tipo muy simpático. Entonces, cualquier escena delirante de las de Schlemmer, por ejemplo, en la que sale disfrazado de Lyselotte Pulver, precisamente después y cayéndose, en medio del camino del hotel Potemkin. Está muy bien. ¿Para ti? Yo creo, una observación primera, que el personaje de la Pulver nos gusta porque es un personaje desde un punto de vista masculino clarísimo. Es la mujer que uno quisiera tener de secretaria. Es consentidora, llega a acuerdos y a pactos tranquilamente. Es un personaje inexistente, por eso es más humano, me parece, más que la mujer. Bueno, para mí yo voy a elegir también uno del secretario, porque me parece es un chiste que contiene prácticamente su visión general, que es cuando James Caan le da órdenes y dice: alarma general, moviliza a todo el mundo. Y el secretario dice: como en los viejos tiempos. Me parece que ya lo has dicho todo en este momento. Es fantástico. Como lo que vuelvo. Pues a mí me gusta. Siempre te quedas con lo que se te ocurre cuando ves una película. Dice: la imagen que has oído. A mí no sé por qué siempre me ha encantado. Aparte del gag, que es muy bueno. Cuando ya la película para. Y le dice a su mujer: ah, yo también me voy, ¿vais a ir también? Y está muy bien hecho, y los niños, y coge las monedas y las mete, saca las máquinas, y al final sale la Pepsi Cola. Pero eso está estupendo, ese es un momento maravilloso de la película. Como muy relajado, y como que está muy bien, y tiene el mejor gag, sale la Pepsi, pero sobre todo ahí le veo muy bien a Cagney, veo muy bien el lugar donde se desarrolla. Yo voy a ir para allá. ¿Vienen ustedes a Atlanta? Sí. ¿Qué vas a hacer en Atlanta? Todo ese mundo me gusta mucho. Ya le han apeado de la carrera. Ya no está corriendo. Bueno, quizá por eso, a lo mejor, por a eso mí te me gusta. Gusta por eso me gusta infinitamente más Ariane y no me gusta tanto Sabrina. Me parece que Ariane está por encima de Sabrina. Por eso me gusta tanto Avanti y no me gusta esa. Por eso me gusta mucho más Sunset Boulevard que Fedora, porque Fedora, cuando ya descubro que es ella, no hay invento. Que no progresa la película de Fedora, en mi opinión. Dices, bueno, esto es fantástico. El arranque es de, bueno, todo William Holden cuando llega a la isla, todo eso es una maravilla. Pero llega un momento que dices, bueno, estamos en el funeral, ¿y ahora qué pasa? Y dices, yo creo que ahí hay un drama terrible, que es la de la chica a la que me ha obligado a estar. Sí, pero ya es otra historia. Bueno, es como historia. Yo creo que la película tiene una parte muy brillante, muy brillante. Me parece lo mejor de la película, que es todo el primer tercio cuando va presentando los personajes, que no va a tanto ritmo. Los presenta uno detrás de otro, presenta al chofer, presenta al secretario, presenta a la secretaria, presenta a la mujer por teléfono, presenta a los tres rusos, esa primera parte, y te vas encariñando, pero después es como una mecha y dice: venga, a por todas. Porque las circunstancias aconsejan que el tema de la conversión del comunista en el conde, claro, es evidente que tiene que hacerse en un ritmo vertiginoso. Pero ese es un personaje maravilloso, el conde. El conde es genial. Pero luego...